Informa Emiliano Penelas para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón. El tiro del final. Jugando bien, ordenado y prolijo, Independiente lo ganaba con gol de Venegas de penal. Era más que Tigre. Un error, en tiempo de descuento, y VAR mediante, le dio un empate al Matador, también de penal. El misterioso Independiente de Eduardo Domínguez sorprendió jugando un buen primer tiempo ante un equipo que venía puntero de la zona y desplegando momentos de fútbol interesantes en el torneo. Sin ser brillante, el rojo estuvo ordenado, presionó arriba sin descuidarse en defensa y supo manejar la pelota con criterio, obligando a replegarse y tratar de salir de contra a Tigre. El Rey de Copas llegó un par de veces. Tuvo un peligroso tiro libre de Lucas Rodríguez al palo y en una entrada al área de Domingo Blanco, su centro se encontró con la mano de un defensor y el juez marcó penal. Fue Venegas quien tomó la pelota y definió con calidad para adelantar a Independiente, que todavía iba a contar con algunas chances más. Claro que el Matador después del gol se adelantó unos metros y llegó con una que Roa sacó sobre la línea y un cabezazo que también pasó cerca. El segundo tiempo se jugó con más intensidad de ambos lados. Tigre fue más profundo y encontró huecos en la defensa de Independiente, que debió replegarse unos metros. Sosa transmitió algunas dudas nuevamente en los centros y algunas jugadas en donde retuvo en dos tiempos. El rojo tuvo lo mejor atacando por izquierda, donde se movía bien Roa y tras su salida Togni y Blanco. Una proyección de Mingo derivó en gol, pero fue anulado por offside de Venegas. Pero la suerte no va de nuestro lado, y el equipo tampoco ayuda. Los últimos minutos se jugaron con los de Victoria buscando el empate, y los de Avellaneda defendiendo el resultado. Exiguo, pero necesario. Hasta que en tiempo de descuento un centro intrascendente da en la mano de Barreto, ampulosamente abierta y VAR mediante, Mastrangelo dio penal para que Retegui empate a los 50 minutos. Final del partido y un empate que supo a derrota. El comentario de Emiliano Penelas para la Caldera del Diablo e Independiente Gran Campeón en la voz de Daniel Galotto.